Trabajar intensamente es la meta para proporcionar a Bahía de Banderas como una marca que incluya todos los destinos de la Riviera Nayarit, como una parte integral que es la premisa para su consolidación. Así lo dio a conocer el director de turismo municipal de Bahía de Banderas, Jorge García, antes de la salida de este destino turístico de la promoción conjunta Puerto Vallarta Riviera Nayarit. Desafortunadamente no le están dando fuerza a la marca Riviera Nayarit. Sin embargo, este existe. Solamente que ahorita. Sabemos que está ya en, en proceso de consolidación. Podríamos decir que todavía nos falta un poquito la marca Rivera Nayarit de consolidarla. Sin embargo, el Estado ha integrado otras dos marcas: no Valle Nayarit y. y Nayarit, despiértalo en ti. Con el, con el deseo de integrar Nayarit y poner a Nayarit en el, en el ojo de los turistas. Entonces estamos ampliando Bahía de Banderas como un destino ya casi consolidado. Está, estamos aprovechando esa fuerza, el Estado, más que nada está aprovechando esa fuerza para ir al centro, para atraer turistas al centro, al valle y al norte del Estado. Y está trabajando San Blas, está trabajando... Ya ven que va a ser pueblo mágico. De igual manera, señaló que se está haciendo el esfuerzo para que Vaya de Banderas crezca, igual como una nueva marca. Ahorita nos hemos sentado, en algunas direcciones para trabajar esta marca, procesarla. Y esto se ha sido mucho bajo instrucciones de la alcaldesa Mirta Villalbazo, ¿eh? porque ella está consciente de que necesitamos crecer como marca. Ella nos ha instruido en que, a ver, tenemos que hacer algo. La marca como Bahía de Banderas no existe. Cuando nos dicen, no, Riviera Nayarit es Bahía de Banderas. Bueno, nosotros como marca sabemos que Riviera Nayarit es de, desde Bahía de Banderas hasta San Blas. Y he, han hecho el esfuerzo de, de hacer que, 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 Rivie, que Bahía de Banderas crezca como tal. Señaló que en algunos eventos de la región, la Riviera de Nayarit no ha sido invitado, pero igual ellos siguen haciendo su trabajo, el cual pueden hacer en equipo con el municipio de Puerto Vallarta sin problemas. Dice estar seguro de que si unen fuerzas y ganas de trabajar con Puerto Vallarta, con empresarios hoteleros, pueden lograr mucho más que separados. Nunca como ahora, señaló, ha sido el mejor momento para que Puerto Vallarta y Valle de Banderas estén unidos y trabajando en equipo. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias. Alberto García.